Uno para que ustedes, obviamente, compartan con nosotros. Hay mucha gente agradecida acá por acá porque se divierte mucho. Queremos dice escucharlos, leerlos, a ver. Acá Edu dice, por acá basta, me tenté, ando en el súper solo, llorando de la risa. Oh, ¿qué pensarán de mí? Comida, claro. Por favor, sí, la gente agradece la sonrisa, estaba depre, pero escuché el siestero, dice, me puse feliz, un beso para Coqui. Genia, cantando como siempre, mucho cariño, mucho amor, a través del WhatsApp 351-859-0858, 351-859-0858. Estuve haciendo un trabajo de... usted me iba a leer otra nota. No. ¿Qué hizo? Preproducción, hice, Elba, a ver, para usted. ¿Qué tenés para sorprenderme? Vio que dijeron que las pirámides de Egipto... ¡Ay, sí! Son, las construyeron extraterrestres, porque claro, semejante bloque de... ¿cómo se mueve eso? ¿Cómo se llamaba esa cosa? la información. Y la información, Bueno, sí, tienen bloques que son, digamos, difíciles de trasladar. Hay algunas teorías que dicen que la trasladaron así con sogas y demás. Aquí dice, el gran sistema que utilizaron los egipcios para mover las gigantescas piedras con las que construyeron las pirámides. Sí. Los bloques de piedra de las canteras... eran trasladados, yo no lo creo a esto, eran capaces de mover gigantescos bloques de piedra, sí. Para la construcción, los arqueólogos, un sistema único utilizaban, único, sí. En las canteras de alabastro de Atnub, que permitía levantar las enormes piedras de su fondo. Este método de movimiento está compuesto por una rampa principal rodeada por un par de escaleras repletas de agujeros para colocar postes. Sí. Esto posibilitaba el levantamiento de varias toneladas de pesados bloques de piedra. Se estima que los bloques de alabastro eran puestos en trineos atados con cuerdas a los postes de madera. Al jalar de estas cuerdas, los antiguos egipcios deslizaban los enormes bloques de las canteras por pendientes inclinadas, claro, que alcanzaban ángulos por encima de los 20 grados. La teoría es la que prevalecía en estos últimos tiempos, es que los extraterrestres con fuerzas de otro planeta alienígenas, incluso dentro también de las gráficas que se ven dentro de las pirámides, había figuras alienígenas que decían que habían colaborado con la construcción de las pirámides, que era la única forma porque son gigantescas. ¿Cómo corres esos cachos de piedra, no? Creo que, a ver, ahí salió como un documento, confirmaron de que no lo construyeron extraterrestres, pero ¿cómo hacían? Está bien, vos podés arrastrar una piedra gigante, sí, pero para levantarlas y apilarlas, chicos, no hablamos de piedritas, hablamos de piedras que tenían el tamaño de esta productora, una piedra. Dice que había un truco, humedecían la arena por la cual arrastraban los trineos de madera cargados de bloques que llegaban a pesar hasta 2,5 toneladas. Está bien, ¿por qué no lo siguieron haciendo? Ah, ese es el tema también. Perdón, y hubo un experimento, intentaron reconstruir una réplica de una de las pirámides. Sí. Y siguen fallando con no sé cuántos centímetros de diferencia porque no pueden hacerlo. Y piedras cortadas al láser y la mar en coche. O sea, digo, son piedras recortadas perfectamente. Yo creo en la teoría de los extraterrestres. Acá hay mucha gente que yo creo que si preguntamos en el WhatsApp, los extraterrestres fueron. Es imposible trasladar las piedras. Bueno, pero para nosotros, 20, 30 años tardaron también, ¿no? Sí. Bueno, según señalan los investigadores, dice, si la cantidad de agua es correcta, el líquido que se pone en la arena, que hace que permita que se traslade con más facilidad la piedra, forma puentes entre los granos de arena, funcionando como un pegamento que hace que se mantengan en su sitio. Así, el camino se vuelve rígido y evita que la arena se acumule delante de los trineos, porque esa es la teoría prevalece, la arena mojada, y que permite que se traslade tantas piedras. Pero también usaban la luz solar, vieron, para hacer mediciones. Sí. Pero mirá, o sea, no puede ser tan perfecto. Porque sí, hay dibujos que se ve a mucha gente trasladando, pero bueno, es un misterio que uno nunca sabe, ¿no? Quizás fue un trabajo común entre unos y otros. Claro. Y eran, se supone... Cuando estaba todo bien con los... Por los dibujos se nota que eran como corpulentos. ¿Qué comían para tener energía? Porque realmente eso era puro desierto. Comían supuestamente esos pancitos. Qué apasionante el mundo egipcio, chicos. Sí. Yo quiero ser la diosa de la pirámide. Van llegando algunos mensajes, a ver. Son camones. A ver, imagínate que los tipos tenían como 10 millones de... O más, no sé cuántos millones de esclavos. Sí. Con esa fuerza laboral podemos ver lo que sea, ¿viste? El trabajo es claro. Dicen que hacían rampas. Sí.
y todo alrededor de la pirámide, con lo cual con eso iban subiendo los bloques. Claro, es lo que contábamos recién. A ver, ¿qué más dice? Para mí están jugando el Jenga y quedó armado. ¿Qué querés decir? Dios estaba jugando el Jenga y dijo... El Señor Jesucristo jugando al Jenga. Qué buena esa. ¡Cuidado, te caiga! Me quedo con la teoría del Jenga. ¡La va hasta la pirámide! 51 8 5 9 0 58 10 segundos. Vamos, vamos, vamos. Nombre, apellido, tres grupos de DNI. Comunidad Pulso. Manda, manda, mandá. Te ganas 10 luquitas el viernes. Pelota. Van llegando, chicos. Solamente este minuto, estos 60 segundos. No queda nada, ¿eh? Únicamente 60 segundos para participar. Dale, viernes. Comunidad Pulso. Nombre, apellido. Tres últimos de DNI. Da, 351-859-0858. ¿Por qué no te escuchás? ¿Por qué sí. sos de la comunidad Pulso? Escucha la Pulso. A las menos 10 se acaba. A la, perdón, a las menos 10. Oh, ¿qué dices? Dale, dale, que queda, que queda. Quedan 10 segundos, ¿qué? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Le damos 2, 5 más. 1, 5 más. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Ya no más. Pedimos un sanguí, mi amor. Muy bien, un poquito más. Porque es que contamos que muy rápido fuera. Los últimos 10 en realidad. Claro. Pedimos 2 segundos más. No, no te preocupes. Chicos, pasó algo ayer en la televisión que hace poco no se veía. Digamos, un casi como un accidente en vivo, pero por poco nada más, ¿eh? Oscar Mediavilla tuvo un accidente automovilístico cuando se dirigía al Cantando 2020 y no llegó. No llegó. No puedo ser reemplazado porque fue ahí, camino, y avisaron directamente que no iba a llegar porque fue realmente impactante el accidente que tuvo Oscar Mediavilla. ¿Sí? Dice que se distrajo y una de las cosas que dijo era que estaba pendiente del celular al manejar. Dice que él pensaba que la tenía de taquito. Y se llevó puesto un auto que estaba adelante y, bueno, sufrió algunas, no heridas, sino algunas contusiones que le hicieron doler el cuerpo y tuvo que ser hospitalizado. Como habrán visto, Oscar Mediavilla no está con nosotros, dijo Ángel de Brito, le queremos mandar un abrazo muy fuerte, y también a Patricia Sosa, porque Oscar tuvo un accidente automovilístico viniendo de la productora para ir cantando. Por suerte está bien, obviamente choqueado, porque fue un choque importante, se hizo pelota el auto, dijo Ángel de Brito al arrancar el programa. Está bien, acompañado de Patricia Sosa, que lo llevaron a un hospital para ser atendido. Patricia estaba muy preocupada porque ella consideraba que fue de gravedad, digamos, todo lo que ocurrió, ¿no? Claro, pero después dijo que, bueno, había sido importante, pero ¿él iba solo en el auto? Él iba solo, camino a la FLIA, pero, bueno, estaba distraído con algún mensaje que le había llegado y se llevó por delante un auto. Por eso no estuvo ayer en el bailando, iba a tener que esperar, digamos, unos días para recuperarse, ¿no? Chicos, se vienen los People's Choice Awards. People's Choice Awards. El próximo 15 de noviembre. Y adivinen quién recibe el premio honorífico de People's Icon 2020. Premio honorífico. ¿Quién? El ícono del 2020. Sí, cincuentona diosa. Madonna. Digo 50, no. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Está más buena que comer pollo con la mano, dicen. Me encantó el último, ¿viste que último concierto? Es una mujer con ese cuerpo de guitarra, con esa piel latina que tiene. Sí. La verdad que es una diosa artista. Hizo el Super Bowl con Shakira. Sí, y se sigue manteniendo vigente a través de los años, con música, con películas. Total. Me gustan todas las peliculitas que ha hecho, ¿viste? Tipo, que ella es la mucama. Comedia romántica. Sí, siempre. Bueno, ahora está Mirá la de Ángel, vi con mi mamá el otro día. También. Que ella es policía, el changuito, bueno, de la familia. Hay una película de Jennifer López que está buenísima, donde el marido es un violento y ella se termina escapando con su hija y se entrena y todo para poder salvarse de alguna manera. Claro. Y ahora va a salir la película de Jennifer López con Maluma. Primera vez protagonizando juntos, hubo una comedia romántica también. ¿Maluma? Sí, Maluma haciendo el coprotagónico. Se actúa como canto. Y ellos ya escribieron dos canciones de las que van a formar parte de la banda de sonido de esta película. Muy bien, ahí estamos entonces. Veremos lo que nos Maluma depara. Maluma baby. Baby Maluma. Ya nos vamos, una musiquita y volvemos. Sí, ya venimos.
se pueden ganar 10 luquitas el día viernes en Encendido de 10:15 a 13. Gracias DJ Robert, gracias Demian Díaz, gracias Hernán Noni, gracias Nati La Copara, gracias Coqui. Mañana jueves aquí firme a las firmes a, la, a las 14 como todos los días con Fernet con me como la gente.